Bienvenidos roperos, roperas y roperes del mundo. Hoy tenemos aquí en Los Roperos un 3x1. Un 3x1 tenemos hoy, sí. Tenemos a dos artistas, ella cordobesa y él gaditano. Y luego el tercer invitado es el proyecto que tienen en conjunto, que es saucedeño, es decir, de Villanueva del Rosario. Y bueno, esta pareja de artistas hacen que percibamos lo cotidiano de una manera completamente distinta, hace que nuestra masa encefálica se flexibilice y genere material nuevo de lo que pensamos que era inamovible. Hoy con nosotros tenemos a Ciro y a Vero y a su proyecto Rara Residencia, que es donde estamos ahora. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias por venir, además, saliros del cubo y veniros aquí a Rara Residencia. Nos hemos salido del cubo, nos hemos metido en un rectángulo. Hoy el cubo es raro, ¿eh? Hoy el cubo tiene aristas. Sí. ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí. Bueno, bienvenidos nosotros. La casa es vuestra, la residencia. Estoy encantada de conocerla porque no había venido antes y la verdad que el día era el inmejorable para venir. Era el día idóneo. El día idóneo. Bueno, yo tengo que reconoceros que conozco más a Verónica que a ti. A ti llevo pues poco tiempo mirando tu obra. Lo que pasa es que tengo referencias muy curiosas que luego comentaré contigo, pero a él te voy a empezar con ella. Porque, bueno, la conozco desde hace más tiempo, su obra, y personalmente también. Aunque hace poco coincidimos, sí, en el evento este de Diario Sur. Y a mí, yo siempre es una curiosidad que tengo cuando hablo con los artistas o con las personas que entrevistamos, pues, ¿cómo comenzó todo? ¿Cuál fue el Big Bang? ¿Fuiste una niña que cuando tu madre te iba a dar Colacao por la noche, tú ya empezaste a hacer acciones performativas? ¿Fue estudiando cuando empezaste a pensar el que no llora no mama? ¿O cuándo te vino a ti? No, yo creo que en mi caso concreto, pues, yo creo que fue al suspender COU de Ciencias Puras, ¿no? De COU y estar en mi, justo había estado en una residencia en el parque, me metieron mis padres internas en el Unamuno, y siempre me han dicho las monjas que yo para las letras no, porque tengo dislexia. Y ahí conocí un profesor maravilloso que llegó el primer día, ¿no? Llegó a clase, soñé muy mayor, hizo así, metió la dedo en el chupo y dice, me estoy cargando, ¿no? Y yo me quedé como diciendo, ¿qué hace? Y decía, mira los pájaros de la ventana, vienen porque mis clases son tan buenas, que es que los pájaros tienen que venir. Y yo con ese señor empecé a hacer unas redacciones, ¿no? Y me las empezó a corregir, ¿no? Y tenía mucha falta de ortografía, y fue yo creo que la primera persona que me picó, ¿no? Y que me dijo, hay gente que tiene una falta de ortografía horrorosa y que si tuviese autoestima me hubiera entregado la misma redacción corregida. Y me hizo así. Y yo a partir de ese día me dediqué todos los días de mis 2 meses de estar interna en este sitio, en el Unamuno, le hice una redacción y él me empezó a decir, Verónica, escribe maravilla, dedícate a las letras, escribe maravilla, dedícate, no me dedico a escribir, ¿no? Como sabéis, ya no me dedico a escribir, pero sí que fue el primero que abrió como una parcela, ¿no? Y a partir de ahí suspendí COU de Ciencias Puras y me metí, me apuntaron al primer bachillerato de arte que había en Córdoba. Y fue como encontrar que de repente todo cuajaba. Me gustaba que me dieran clase de historia, me gustaba que me diesen clase de inglés, porque el contexto en el que estaba era maravilloso. Y ahí empezó, yo siempre he dicho que he sido una niña creativa pero mal enfocada. Cuando era pequeña yo quería tener los pies más chicos y me los vendaba, quería tener las orejas pegadas y me ponía una felpa, me decía la nariz que era muy chata y me ponía pis. Entonces solo podía trabajar con este cuerpo, ¿no? Era Michael Jackson. Claro, pero yo creo que es porque esa creatividad, yo siempre digo que los artistas, hay gente muy creativa que no tiene esa creatividad bien enfocada, ¿no? Porque además tenemos una educación que nos rige de una determinada manera, que hay gente que no cuela por esa rama. Y en el momento que yo entré en bachillerato artístico, yo empecé con la creación, yo empecé a hacer mis cuadros, por ahí podía contar si me enfadaba con mi madre, pues pintaba un cuadro, si tenía un amor y me desamor, y encontré como ese desahogo a través de las artes. Y empecé, lógicamente, en la pintura, luego estudié licenciatura en Bellas Artes de Sevilla, terminé pintando, mis primeras selecciones dentro del mundo del arte fueron pintando, y luego he llegado a la creación, a la performance, a la instalación, a todo este tipo de performance. He llegado también como llegué, estamos en Rara Residencia y viene gente y entra gente y hay público y va pasando. Ignacio del Río, Carmen Cortés, estamos grabando. Tenéis que pasar por detrás de las cámaras, por favor.
Oye, no, pero si tienes un abrigo maravilloso, eso hay que verlo. Carmen, Carmen, pasa. Y si estamos en la siguiente temporada. Oye, aquí hay mucho material. Sí, buenos días. Buenos días. Hola. Papá. Gracias. Vaya sorpresita. Lo que hay que hacer para traerme a los pueblos. Bueno, pues eso es el directo de Villa de RAR Residencia. Abrimos todos los domingos y el horario de visita y tenemos que estar abiertos a la gente. Así. Así. Entonces, el directo del grabado. El directo del grabado. El directo del grabado, exactamente. Y yo creo que siempre he sido una niña muy creativa, pero no porque hiciera, desde pequeña ya dibujaba, o en mi caso era mi hermana la que decían qué bien dibuja, qué bien pinta, y porque era más normativa, ¿no? Era que copiaba muy bien. Y yo siempre hacía una cosa muy rara. Es que el arte, por definición, no debería hacer eso. Tiene tanta forma de expresarse que... Pero cuando eres pequeña, el que se dibuja y se parece más a esa realidad. Entonces yo pintaba con mi rosa, con espina y unas cosas horrorosas. Maravillosa. Ahora, maravillosa en ese momento. Y para mí, pues yo creo que el arte es mi manera de intentar cambiar el mundo y conectarme con la gente que me parece que es una terapia también, una sanación y una manera que siempre digo que los artistas tenemos que ser seres contextualizados, que miramos nuestro entorno y tenemos que intentar mejorarlo, tenemos que criticarlo, tenemos que reírnos, ¿no? Y eso luego el arte tiene muchas formas, puede hacer una obra que sea más seria, de risa, de tal, y tenemos como mucha, ahora mismo creo que tenemos un abanico muy grande para poder expresarnos de todas las maneras que queramos. Sí, yo es lo que decía en vuestra presentación, que hay un hilo conductor en lo que yo he visto de vuestras obras, que es como cuando al pulpo le das la vuelta, ¿no? O sea, es como descontextualizarlo todo dentro de un contexto que hay por detrás, ¿no? Claro. Y es un poco lo que me pasó con tu obra, Ciro, porque yo la conocí por primera vez en casa de Juanjo Fuentes, que tiene en el centro de su pared tiene el yes. Que, y es que, o sea, no podía dejar de, claro, en aquel momento me dijo, es de un artista aquí, Ciro y tal. Y ya luego, cuando llegué a la residencia, digo, coño, es este Ciro. Pues claro. Mira que tuviste suerte, porque en la casa de Juanjo está toda llena de cosas. Sí. Todo, no, pero es que esto está como en el centro. Sí. Y yo decía, madre mía, ¿eso qué es? Y me parece maravilloso el yes con los símbolos de... Sí. Pero, y yo sí que en tu obra he visto mucho eso, ¿no? El sacar todo de contexto. Claro, a mí en mi trabajo lo que me interesa es, digamos, resignificar, descontextualizar todos aquellos símbolos, en cierta forma, que están en circulación. Porque en la sociedad estamos acostumbrados a convivir, digamos, con logotipos, con símbolos, con iconos que forman parte, digamos, de nuestro ideario, de nuestra vida, ¿no? Entonces, partir de esos elementos y hacerle una fractura y volverlo a reconstruir, digamos, con una lectura diferencial, me permite generar o cuestionar elementos de la sociedad en la que vivo. Entonces, todo eso me permite, de alguna manera, generar cuestionamiento, porque a mí como artista lo que me interesa es que el público, cuando ve mi trabajo, reflexione, ¿no? Mm. O que haya unas cuestiones que quizás tú las tienes sabidas o las están ahí, pero no te las planteas, ¿no? Entonces a mí me gusta que en mi obra la gente se plantee cosas que de una u otra manera la van a llevar a cuestionarse o reflexionar sobre ciertas cuestiones que a mí me interesan, ¿no? Enfocando pues mucho de mi trabajo, pues, bueno, pues desde las cuestiones sociales, medioambientales, la cuestión de la identidad en el mundo globalizado, la tecnología, la economía, las crisis, ¿no? Todas esas cuestiones que yo cuando leo la prensa veo, ¿no? O en internet ciertas cuestiones que a mí me afectan como persona, me gusta darle la vuelta, y digamos, vomitarlo en cierta forma delante del público para que el público tenga ese cuestionamiento, porque nadie tiene, desde mi punto de vista, nadie tiene la verdad absoluta sobre nada, ¿no? Entonces, un artista tampoco, yo no genero grandes verdades, porque no las tengo. Yo vengo también de la parte de la filosofía y de la cuestión de la estética, entonces es un puro cuestionamiento continuo. Entonces, en mi obra me gusta que esos cuestionamientos estén planteados, estén ahí, y que el público tenga la posibilidad, pues, de profundizar en digamos, en esas vertientes o en esos elementos que a mí me interesa destacar. Hombre, escuchándote me alegra que seas profesor de San Telmo, porque eso al final se lo transmitirás a los alumnos, sí, de alguna porque, manera. Porque además yo la asignatura principal que doy es proyecto, entonces en mi asignatura, pues bueno, enfocamos mucho cuestiones contemporáneas, arte contemporáneo, estética,
y todos los proyectos que desarrollamos, que después se llevan al taller, pues versan, digamos, sobre cuestiones que me interesan a mí como docente y como profesional en el arte, pero también qué le interesa al alumno, qué quiere contar el alumno, ¿no? Que muchas veces los alumnos llegan y creen que el arte es nada más una expresión más puramente formalista, ¿no? O sea, tú trabajas más con el concepto. Exactamente. Sí. Y por eso conectarás también entonces con Alemania, ¿no? Con Alemania. ¿Vives en Los Ángeles? Sí. Ahí, ahí la hablaba, Mucho, además. Es más, yo tengo una conexión con Ángela, sí. Muy personal, y una historia con ella tan maravillosa, tan estupenda. Pues me la han contado en el camino hacia aquí, imaginaros mi camino con la lluvia y contarme una amiga que le digo, voy a Villanueva del Rosario. Salió. Que estaba ayer en el concierto conmigo y me dice, ¿no irás a entrevistar a Ciro y a Verónica? Digo, sí, loco, ¿no? Y entonces mi amiga estaba un día en casa de Ángela cuando tú llegaste. Conozco muy bien tu obra y me estaba hablando de Ángela. Además, he visto en tu Instagram que estabas en Karlsruhe. Y yo conozco muy bien, porque una de mis mejores amigas vive allí. Ajá. Y estaba muy conectada con esa feria de arte. Casi ¿Este es el pueblo del que hablábamos de Alemania o es otro? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de un pueblo de Alemania que no conocía a nadie, solo conocías tú y...? Claro, no, ¿este sería...? Sí, Wiesbaden. Sí, era el otro. Bueno, hay muchos pueblos. Sí, sí, sí. Y entonces te he visto que estuviste en la feria. Sí, hace un par de semanas estuvimos allí, la verdad que muy bien. Y, que en Centro Europa el concepto que se tiene, no solo sobre el arte, sino sobre el artista, es muy importante, porque aquí el artista sigue siendo peyorativo, sobre todo en España, y más en Andalucía, ¿no? ¿Qué artista eres? No tiene ese reconocimiento. Sin embargo, en Centro Europa, Alemania, Francia, Suiza, Holanda, que estuve viviendo también. Tú empezaste en Holanda realmente, exactamente, ¿no? A ser becario allí. Exactamente. Yo estuve haciendo la tercero de carrera, lo hice con beca Erasmus en Holanda, y aquello fue un shock, digamos, viniendo de Andalucía, de ciertas cuestiones un poco más, vamos a decir, tradicionales en las concepciones artísticas. Llegar a Holanda fue un cambio radical, conocer a los artistas de allí. Yo vine cambiado, yo ya cuando volví ya decían los profesores, no, tienes que hacer, digo, no, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer y tú después me evalúa, lo critica, lo comentamos, porque claro, allí las clases eran muy diferentes, allí el profesor se sentaba contigo y hablabas con él, que es lo que yo después reflejo, por ejemplo, cuando soy docente. A mí me gusta sentarme con el alumno, escuchar lo que tiene que contarme y a partir de ahí poderle aportar y poder crecer juntos, porque yo soy docente y voy a enseñar, pero yo aprendo porque al final hay una relación humana. Concepto de guía, Maxime. Sí. Sí, pero eso está muy, muy arraigado en la sociedad española, porque vas al médico y parece que vas a ver a Dios. El médico te habla como, ¿sabes? Es como... Pero sí. ¿A qué médico vas tú? A unos que van montados eso. La sanidad pública, niña. Estamos mal. Bueno, lo que sí que es cierto es que tú eres mucho más performática que Ciro, por lo menos esa ha sido mi percepción. Y yo toda esta serie que he visto tan relacionada con la Biblia, ¿no? Hay algo en lo que no había caído hasta ayer, y es que los salmos que aparecen están todos firmados por artistas, sí, performáticas por también. Por Cristina Luca, por este Ferrer. Yo siempre intento con mi obra hacer un guiño, ¿no? Yo digo que ahora me sé el nombre de muchas mujeres artistas a día de hoy, te puedo hacer, me dices, ¿qué primer poema artista conoces? Y te puedes hacer una tanda y no, no, yo te lo agradezco porque las he bicheado gracias a eso. Y en la facultad no tenía referente, entonces para mí, a lo mejor, pues este Ferrer ha sido un referente, Cristina Luca ha sido un referente, Marina Vargas ha sido un referente, o una compañera. Y entonces decís, bueno, si estoy hablando de apóstoles y de mujeres artistas, ¿no? Para mí, mis apóstolas son mis compañeras, ¿no? Y siempre tenéis ese juego de decir, la Biblia la pongo en femenino y la firman artistas que me encantan. Sí, que convierten las OES por AES, eso también es un detalle. Y esa es una performance súper bonita. Justo la semana que viene, no la siguiente, la hago en Oviedo también. Después ¿La última cena? De la última cena, que llevo por lo menos 5 o 6 años, me vi con mi hija, porque ella recuerda como esa performance muy bonita, en el sentido, yo creo que creé esa performance porque era una manera de conciliar mi vida profesional con seguir haciendo arte. Me podía haber llevado a mis niñas a una cena,
me podía sentar con 12 mujeres estupendas y la hacía en Madrid, pues venía Susi Blas, venía pues mucha gente que me interesaba, es una acción de poder conocer a mujeres maravillosas, ¿no? Y ahora la voy a hacer en Oviedo. Y mi hija se sentaban allí con otros niños que venían, hacían zumos de naranja o de guarrerías por lo que tenían allí. Y era una manera de conciliar y una manera de visibilizar. Yo me he criado viendo a grandes artistas hombres y me encanta coger su obra, pasarlas por el filtro y decir, y también nosotras podemos hacer, ¿no? Y darle vida a esa última cena de Leonardo da Vinci o esa piedad de Miguel Ángel y hacerla con mi madre, porque mi madre tiene muchísima piedad conmigo a lo largo de todos estos años, que lo veo ahora con tiempo. Y cómo te sujeta, ¿eh? Claro, no te deja caer. Ha sido como, pues en el fondo tú discutes con tu madre y tal, pero al final es la que te sujeta, ¿no? Te sujeta y muchas veces cambia el concepto. Para mí tampoco no soy nada ofensiva cuando creo que hago esta pieza. No, para nada. No hay, no puedes crear una discusión fácil ni ser políticamente incorrecta, ¿no? Y creo que la pieza lo único que habla es de que 12 mujeres se sientan, comparten su tiempo, pueden venir con su hijo y encima están trabajando, ¿no? Es verlo desde otro punto de vista, sí, al final, ¿no? Sí. Yo quería hacer una especial mención porque a mí es algo que me ha sorprendido muchísimo. Es Pablo Alvar, que es el que pone la música a casi, sí, todas tus performances. Es que, o sea, la música parece pegada a la performance. Porque él la hace, yo le paso el proyecto y luego él crea la música. Es y era un tándem para mí maravilloso. No, y cómo, trabajar cómo con te Pablo mete la, como... la atmósfera, ¿no? Y bueno, y Ciro está a todos los lados, está ahí detrás de la cámara. Ciro es acabamos de venir de Madrid y... Es verdad que habéis estado en el canal. Claro, a mí me toca hacer toda la documentación de su trabajo. Al final la fotografía, el vídeo y demás, y que deja constancia de todas las acciones efímeras que ella desarrolla. Mm. ¿Cuántos años tiene tu hija? Pues una tiene 12. ¿Tiene 2? Y la otra chiquita va a cumplir la semana que viene 9. ¡Wow! Yo hoy, en honor tuyo, como homenaje a Superwoman Mama. Súper. Yo llevaba un rato viendo las calcetines, que yo decía, esto, una pero se sube, esa es una performance. Claro. Claro, hombre. Y con su capita y todo, yo ya lo quiero. Sí. Vamos, qué auténtica maravilla. No tengo el micro, me puedo mover así. Claro. Auténtica maravilla. Un poco de viento, yo lo quiero, pero eso creo que combinan bien con todo. Pues me lo regalaron. Esto me los compré yo y me empezaron a pedir todas y entonces los tenemos las Superwoman todos con los calcetines de vez en cuando los ponemos todos juntos. Es una pasada, es como decir, pues yo pienso que siempre que decía así, para mí fue también muy importante cuando se fue a estudiar, ¿no? Para mí también fue un choque. Cuando yo conocí a Ciro, yo lo conozco en una residencia de arte en Francia, mi último, el cuarto año de facultad, y yo lo conozco a él. Yo vengo de Sevilla, o sea, pintábamos, pero creíamos que era muy moderno, hacíamos expresionismo abstracto y vaquia, ¿no? Pero teníamos raza y nos fuimos modernos. Y cuando yo conozco a Ciro, me siento con él y yo le pregunto, lo primero que pregunto, ¿pero tú qué haces? Porque tú pintas, esculpes, o eres, porque en mi facultad había como tres ramas, o escultor, o diseño, o hacía restauración. Y yo decía, este tío, ¿qué hace de todo? Recorta papel, y decía, no, yo creo. Y hago arte, yo decía, no, a mí me tienes que especificar si es pintura, escultura o tal. Y para mí fue, creo que la primera performance, la primera instalación fue con Ciro. O sea, que fue como... ¡Oh! ¡Qué pasa! Aquí tenemos a Cris, que viene con su cafelito y tiene un espacio Rancho Rata, que os invito a que la entrevistéis para la próxima. Papá. Venga. Buenos días. Bueno, para aquí la tenéis que entrevistar porque tiene un espacio que acaba de inaugurar en Villanueva del Rosario, que se llama Rancho Rata. Ay, me encanta el nombre, Rancho Rata. Rancho Rata. Allí en el Rancho Rata, allá donde... Es verdad, tiene una canción ahí. Total. Sí, sí. Pues aquí justo un espacio muy chulo y acaba de inaugurar este mesecito, ¿no? Estáis pues repoblando el pueblo de Villanueva, ¿no? ¿Y de artista. Pasá. ¿Y esto es influencia de Sierra Bermeja, del pueblo Museo de Sierra Bermeja o de Rodrigo Cuevas? Yo creo que
Buenas. Adelante. Por aquí también vienen otros artistas que acaban de llegar, que estuvieron también en otra exposición. Esto, por ahí mismo, por ahí. Esto no es los cortes, esto tú déjalo esto ahí. Rara es esto, realmente. Esto es rara. Bueno, ya que estamos, hablar un poquito de Rara Residencia, claro. Porque vale. Este es el performance de todos los domingos. Entonces, lo que estaba comentando con el paso del tiempo. Sí. De los espectadores, lo de... Que si eso es un poco influencia de Sierra Bermeja y su pueblo museo, o viene más tipo Rodrigo Cuevas, me voy, no. Me dejo la ciudad, abandono la ciudad. No, esto es todo... Pero yo creo que yo he nacido en Córdoba, y cuando he nacido, y he vivido, y he creado mi carrera en mucho tiempo enlazada con Córdoba, ¿no? Y en Córdoba estaba el Carpio, que llevaba Miguel Moreno Carretero, estaba Demencia, yo he pasado por todos esos proyectos artísticos que se hacían en la periferia. Entonces, era como muy normal que los artistas llegásemos allí, hiciéramos nuestros proyectos, nos juntásemos con la gente del pueblo. No sabíamos que existía Genaguací, habíamos escuchado, pero no estaba tan activo como ahora. Pero yo he pasado por todos los proyectos de Córdoba que había en los pueblos y en la periferia. Y yo creo que cuando nos venimos aquí, inconscientemente, en el 2007, porque fue inconscientemente, nosotros no pensábamos en ni hacer una residencia ni nada, venirnos aquí. O sea, que ese no es el pueblo de vuestros abuelos. ¿Qué va? No tenemos a nadie. De Córdoba, de Urique y poco más. Sí. Esta, nosotros siempre que decimos que esta es la casa de Pedro Lara, para que haga referencia del pueblo, porque esta es la casa, era la casa de Pedro Lara. Y la conocen así. Entonces, nosotros cuando llegamos aquí en el 2007, compramos esta casa en ruina y estuvimos haciendo obra durante 3 años. Por todo. Yo era la albañila del peón, que el albañil que tenemos cariño, yo era la peona. La peona. Y Ciro, cuando venía de trabajar, era el peón del peón. Entonces estábamos aquí. Pero aquí hemos estado 3-4 años, fines de semana, verano, vacaciones, picando paredes. Tarde, trabajando en la obra e intentando construir algo que al final pues ha resultado siendo esta maravilla, ¿no? Que se está desarrollando, que está creciendo, que en ningún momento. Ni lo hicimos con una intencionalidad, ni fuimos conscientes hasta que, digamos, vamos a llamarlo el fenómeno de Rara, se ha extendido y ha hecho que, pues que muchos creadores y creadoras... Yo creo que ponemos este proyecto en marcha porque nos damos cuenta que vamos a echar, tenemos nuestra hija, 2010, y nos damos cuenta que vivimos en Villanueva del Rosario. Hasta ese momento no éramos conscientes, nosotros viajábamos... Sí, porque esto era como el campo base, campo base. Y salíamos y entrábamos... Tal pero cual. Cuando nos damos cuenta que estás aquí, o yo cojo una depresión y me quiero ir con mi madre a Córdoba, una gran capital... Cuando nace la primera niña... La primera niña, o pensamos... Yo aquí no puedo, que aquí me falta arte, teatro, cine, tal. Claro. Y decir, bueno, ¿y cómo podemos nosotros poner en marcha este proyecto? Algo. Algo. Para que la gente venga. Para que la gente venga. Yo creo que mi primer contacto con el arte y empecé a hacer cosas aquí. Fui presidenta del AMPA, ya puedo ser ya un presidente, ¿no? Del AMPA. Fui la presidenta del AMPA. ¿Cómo suena eso del AMPA? Claro, del AMPA. Bueno, no suena así. Yo también he estado ahí. Y entonces, decidme tú. He hecho hasta teatro de vestida de la ratita. Claro. Lo haces un poco de todo. Tienes que hacer la fiesta de fin de curso, claro. Pero luego, por ejemplo, con un grupo de amigas, con Lucía, que se ha pasado antes, con Ana, pues ese grupo de amigas, todas del AMPA, pues yo empecé a decir, bueno, ¿y si hacemos un taller con Julia Anaya? Y hacemos un taller en el pueblo. Y sí, el primer taller de Julia Anaya fue aquí en Villanueva del Rosario. ¡Qué fuerte! Un taller de Isabel Rosado de maqueta. Y luego los dos hicieron una exposición y con los proyectos que habían hecho con los niños en el taller y se expuso en la sala del ayuntamiento. Luego vino María Ortega Regalado y hizo una intervención maravillosa en el parque de infantil que se llama Los Patos. Y pintó todo el colegio de los niños. Y esa fue la primera manera de decir, empezamos a hacer cosas con lo que tenemos, porque era un tallercito que se pagaba súper básico, y empezar a traer esto aquí. Y este fue el primer contacto para decir, bueno, pues esta gente hace cosas chulas, o el arte no puede ser... ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis hijas sean las raras como nosotros, sino que estén integradas y que puedan decir, ay, pues mira, la pieza de Julia Anaya tal, o que sepan, oh, esa Luri ha hecho una performance, y que luego... Hay que ver la de cosas que hacemos por los hijos. Sí. De verdad, yo cuando empecé a escribir en el periódico, lo que más ilusión me hacía, me hizo, era que mi hijo abriera el periódico y me viera ahí. Claro, es como decir... Hace cosas como para que ellos se sientan... Sí. He dado clases en el colegio, estuve dando clases con ella y en la instalación que había de Ghost, de Fantasma, de Papel Alba, pues todos los niños le hicimos eso, Es como decir, pues cuando eran pequeñas podía dar clases de arte, ahora, como decía, al final esto se crea porque es un proyecto que no tiene que contar con el ayuntamiento, que cuenta con nuestros propios recursos, y decir, ¿qué tenemos? Tenemos una casa,
Pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Vamos a poder hacer esto. ¿Qué hicimos? Nos volvimos a hipotecar en el 2014, cuando nació la segunda niña. En la primera cogí una depresión y me quería ir. La primera casi se rompe todo y con la segunda se reconstruyó todo. Claro, es como que la diferencia entre esto es como Shiva, Shiva, ¿no? Sí. Equilibraste. Sí, y a partir de eso, pues bueno, empezó el proyecto a construirse o a poder tomar forma, porque ya teníamos un espacio que es este que tenemos aquí, que a día de hoy es Rara Residencia, pero que hasta 2018 fue nuestra casa, donde vivían nuestras niñas y donde hacíamos nuestra vida normal. Y a partir de la posibilidad de la otra casa, pues bueno, tuvimos un espacio para poder dedicar a la residencia de arte, ¿no? A tener un espacio para poder invitar a amigos, amigas, a que pudieran venir a crear. Y a partir de ahí, pues bueno, el proyecto ha ido creciendo de una forma natural, de una forma dinámica, en función a los recursos que hemos tenido, a las posibilidades temporales que también nos los han permitido, y Rara ha ido creciendo de esa forma orgánica, y el resultado, en cierta forma, es que ahora, pues, algunos de los artistas que han pasado por Rara Residencia, pues, han venido ahora aquí a vivir, además de otros artistas que han venido. Se están abriendo espacios nuevos de creación. Y todo esto está creando una sinergia maravillosa que al final, pues bueno, van sumando, ¿no? Es casi una... El otro día comentábamos con un amigo que decía, no, estáis creando escenas, ¿no? Que eso en el British es muy típico, ¿no? De, están creando escenas, ¿no? No, pero es verdad, porque tú vienes al pueblo, yo cuando vine aquel domingo, es que era como estar dentro de un teatro. O sea, vamos a la galería no sé dónde, y tú llegabas ahí, veías a alguien en una ventana y decía, es que es como estar en la tramoya del teatro. ¿Vive alguien en esas casas o estáis escenificando en plan coña? Porque es que era, o sea, a mí me parece una idea espectacular, o sea, que era como estar dentro de la obra. Sí, pero no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo principal era poner para egoístamente para nuestra familia lo que faltaba aquí, para que nuestras hijas no tuvieran carencias. Pero así se crea. Para, exactamente. Porque para decir, de algo natural. Claro, como decir, que la gente del... Siempre pensamos siempre que el arte se queda en las grandes capitales, que se las queda, que no llega a los pueblos. Pues eso que no hemos pensado desde los 20 años, pues una manera de seguir reconstruyéndolo Son aspectos también que tanto la obra de Vero como la mía se reflejan, ¿no? Esa intencionalidad, en cierta forma, de reconectar con el público, ¿no? De intentar que el divorcio entre el arte contemporáneo y el público generalista, pues, no sea tan agudo, ¿no? Pues pudiendo hacer también una pedagogía, pudiendo entrar, haciendo acciones, performance. Y encontramos la manera de poder también vincular el proyecto, pues, con el pueblo. Pues cuando han venido artistas para hacer performance, pues hemos solicitado la ayuda o la colaboración de la gente de aquí, del pueblo, a los conciertos que organizamos. La Fashion Week, pues al final desfilaron, pues, nosotros y gente de... ¡Y el pueblo! Y después, bueno, se podían cambiar y tal, porque a nosotros lo que nos gusta de Rara es que sea un espacio vivo, que sea un espacio cambiante, que tú todos los domingos que vengas no sean iguales, que no sea un espacio galerístico al uso, ¿no? Nosotros no somos una galería, el típico, digamos, white cube, ¿no? La caja blanca que tú... Pero se agradece porque tú llegas es aquí... Es algo más íntimo, más... Exacto. Más cercano. Aquí es una, digamos, una galería, la obra está al venta al público, haces exposiciones temporales... Sí. Ahora, por ejemplo, esta obra es de Ricardo León, que lo tenemos de residente, que lo tenemos por ahí, que es su cumpleaños, que cumple 30 años. ¡Felicidades, Ricardo! Hemos hecho el programa para ti. Para ti, este es tu regalo. El último... ¿El último? A ver, no lo tenemos claro. El último cumpleaños, ¿no? El último cumpleaños. Luego te digo el día, luego te digo el día. Que los artistas, pues, es como Sara, pues Sara también, que la tenemos en residencia ahora, que también está por aquí, pues Sara ha venido de hacer, se ha casado con el arte, y viene a hacer su luna de miel, la viene a grabar aquí, está por todo el pueblo, está conociendo a la gente, se ha metido en el Horno Teodoro, donde hace las tortas, se metió allí en la Fuente Vieja, y cada artista hace un proyecto especial, puede venir a pintar, como él, que sigue haciendo su obra, puede hacer un proyecto como Sara, que está haciéndose fotos como si fuese un álbum de boda, pero por todo el pueblo. Entonces, que tiene el traje de novia de su madre. El traje de novia de ahí, de su madre. Y yo creo que vamos haciendo exposiciones colectivas. ¿Por qué? Porque abrimos todos los domingos. Tú te imaginas que yo traigo dos músicos aquí, los músicos lo que hacen es tocar, no me generan piezas. Entonces vamos moviéndonos con esas exposiciones temporales que vamos haciendo de gente que ha pasado por la residencia, de artistas que han pasado por la residencia, de gente que no ha pasado por la residencia, que no interesa mucho su trabajo. ¿Por qué? Porque tú los domingos que vengas a conocer
a Sara y a Ricardo, puedas ver una exposición. O si vienes a ver a Julia Martín, que estuvo hace una semana y estuvo tocando aquí con su grupo, que se vinieron a ensayar, pues además de escuchar a Julia, que además hicieron la todo esto. Que ha ganado, que ha ganado, va a tocar en el Fulanitas el año que viene. Sí, porque, qué maravilla. Sí, lo vale. Un beso. Puedes decir, como tenemos la suerte de que Julia ya pasa por aquí, de conocer a Ricardo. Concierto en la Plaza del Pueblo. Maravilla. Es como de Cristina, que estuvo aquí hace poco también. De gente joven que está empezando. A Cristina, la otra chica morena, que Morenita también está así con la guitarra, así, maravilla. Lara. Y tenemos la suerte, pues, además de no desconectarnos de nuestra generación, de solo quedarnos con una generación, sino ver lo que están haciendo las otras generaciones. Sí, y eso para nosotros es una suerte. Y claro, luego las exposiciones sé qué, si los artistas venden, perfecto, pero no es nuestro objetivo principal. Es como decir, nosotros nunca pensábamos que se iba a vender nada en Villanueva del Rosario. Y de vez en cuando, pues, lógicamente, se vende alguna piecita, pues, de precio económico que va saliendo, pero no era nuestro objetivo decir vamos a hacer una galería de arte en Villanueva del Rosario, porque no, si ya dijimos vamos a una residencia, nos llamaron locos, hacer una galería, no, pero sí que es verdad que las piezas que están aquí, si tú pues, hablas con el artista y las puedes comprar. ¿Y qué perfil tiene que cumplir la persona que venga aquí a... ¿Podemos venir? Yo podría venir yo. Sí, solo tenéis que caernos bien. Si nos caéis bien, esa es una cosa así. Porque este proyecto... Que es como nuestro hijo. ¿Podemos traer gato? Sí, gato y perro. A ver, es que estuve pensando, digo, yo no soy artista, pero a mí me encantaría venir aquí y descubrir a lo mejor el artista que llevo dentro. No, aquí sé. Hemos tenido un espacio abierto y hemos tenido gente que ha venido a escribir, hemos tenido poetas. A Juan, que ha venido a escribir a Juan, que ha venido a su cómic y se ha quedado aquí a vivir también. ¿Tú conoces CKM en Karlsruhe? El centro de filosofía, ciencia. Pues yo estuve visitándolo y de repente me emocioné tanto de los estudios, me emocioné tanto que me ofrecieron una residencia y yo, pero si yo no soy artista. Pero es que te queremos tu perfil, no emocionada. Pero es un espacio, digamos, abierto a la creación, abierto a cualquier disciplina. Tú te puedes venir a hacer algo más introspectivo. ¿Cocina? ¿O cocina aquí todos los bueno, días? El próximo proyecto va a ser sobre cocina. Sí, pero una visión. Pero, ¿y qué hay que hacer para venir aquí? ¿Hay que ponerse en contacto con vosotros? Yo en ese caso me soy yo más la que bichea y sigue a la gente, ¿no? Y yo vi viendo perfiles que me van gustando, que tú conoces, vale. Me dicen, han venido aquí un domingo y me dicen, pero, ay, pues yo también soy artista, y te enseña su trabajo. De eso también tenemos muchos que nos enseñan su trabajo, porque a lo mejor no podemos darle cabida a toda la gente, ¿no? Entonces vamos buscando perfiles que nos interesen a nosotros y que nos parezca que es gente encantadora que no me va a dar problemas. Muy importante, porque convivimos con ellos y va a ser nuestro hijo, porque el tiempo que tú estás aquí, Ciro y Vero son tu papá y tu mamá en ese sentido. Y tú lo que necesitas, nosotros te lo vamos a gestionar. Si necesitas gente del pueblo, te lo vamos a gestionar. Si necesitas hacerlo en otro espacio, te lo vamos a gestionar. Si te necesitas dar un concierto en el pueblo, te lo vamos a... Entonces, siempre es como con esa amistad que a muchos pasan por aquí, si se hagan amigos y se termina también convirtiendo en nuevo. También hay gente que nos han mandado proyectos de fuera, sobre todo gente extranjera, que no conocíamos su trabajo, nos mandan un proyecto, lo hemos conocido el trabajo y demás, nos ha interesado y han venido. Ha venido gente extranjera. Hemos tenido artistas de Francia, de Estados Unidos, de el año India. Pasado. Bien. Y eso también da una proyección hacia afuera, porque pero luego yo al final para mí es mucho, el boca a boca también. Para mí sigue siendo más interesante traer artistas españoles. ¿Por qué? Porque la apuesta de ayudar a nuestros compañeros. Me hubiera gustado que hubiera habido otra Vero y otra Ciro, que con 20 años hubiera dicho, vente aquí a hacer lo que tú quieras. Porque nosotros hemos creado en un... Yo, mi madre ha sido madre de casa, mi padre ha vendido autocares. No he tenido el contacto con tal y he tenido que sacar la cabeza en un mundo que no me correspondía. Pues me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, Vero, vente aquí, tal, no sé qué, haz lo que tú quieras, que me encanta lo que haces, sin saber un poco lo que hago. Porque muchas veces nos llegan proyectos, yo digo, mira, a mí que me lo cuentas, tú me lo cuentas. No somos intentamos también un proyecto cerrado que tú digas, no, yo voy a hacer esto, porque al final a lo mejor luego llegas aquí y todo puede cambiar. Entonces nosotros también estamos abiertos a todos esos cambios, porque cuando tú estás aquí, se te puede ocurrir hacer otra pieza totalmente diferente a la que tengas. ¿Por qué? Porque conoce a la vecina, conoce a otro artista, ve otro espacio y es como más fácil. Entonces yo sí hago el seguimiento de gente que veo y los voy intentando cuadrar Y intentamos también, pues bueno, por eso, pues mezclar gente joven que está empezando ahora mismo, que a lo mejor su trabajo dentro de 10, 15 años ha mutado, ha variado, pero hay que empezar por algo y hay que empezar creando y iniciar el camino, como yo siempre digo, el camino hay que empezarlo y después el camino ya te llevará a donde te tenga que llevar, pero hay que comenzarlo y hay que empezar a subir la montaña, ¿no? Y hay que mezclar generaciones, como la exposición que tuvimos con Chema Lumbreras, Tete Álvarez,
Miguel Seró y de la Delo, ¿no? Claro. Hay que juntar, porque tu público de una generación se va con el público joven y el público joven se va con otra generación. Y es una forma de educar a la gente. Que es una pieza de decir, de gente que está haciendo cosas muy bien, volverla a poner en valor, tener un espacio en el que podamos ser libres y traer a la gente que nos gusta. Hay que quitar esa fijación de todo lo pasado fue mejor. Ni todo lo nuevo es lo mejor. Exacto. Es que no hay que poner esa. Hay que pensar en la nueva tecnología con la está que no tiene que ver la edad con. ¿Perdón? No, que la variedad está al gusto. Que... Claro. Perdón, que estoy aquí con el micro. Es todo otra forma. Claro, que estuve el fin de semana pasado estuve en Foto London y una cosa que me llamó mucho la atención y que la he ido pensando esta mañana cuando me levanto. ¿Tú te has acostado? Sí. Par de horas. Y entonces estuvimos en la parte de Discovery con una galería que colabora en Marbella y nosotras llevamos tres artistas mujeres, ¿no? Una obra bastante diferente cada una de ellas, y luego en la parte de Discovery también todas las galeristas, eran todas artistas, galeristas, las que trabajaban eran mujeres, las que lo llevaban eran mujeres, las que no. Entonces ha habido un cambio en este aspecto muy importante. ¿Y sabéis cuál es la pregunta que nos hacíamos todos? Que yo ya la llevaba pensada, pero hablando allí con la gente, pues poner en común, estás en otro lugar, estás en Londres, que se mueve allí todo bastante de lo que pasa en el mundo. La pregunta que se hacía todo el mundo, que yo llevaba tiempo preguntándome, es ¿habrá que mudarse al norte? Porque el cambio climático está siendo ya devastador. Entonces, creo que lo que estáis haciendo vosotros también, de trasladar un poco la carga que sufren las ciudades hoy en día, de gente, de tráfico, de todo, también hay que repensar la manera en la que estamos viviendo, sí, ¿no? Total. Eso también es súper importante, porque las mujeres ya estamos aquí haciendo cositas, pues ahora no nos va a quedar planeta donde desarrollarnos. Eso es una parte también que estaba diciendo tú, para nosotros otro de los objetivos principales de nuestro proyecto es visibilizar a las mujeres artistas. Yo creo que el tanto por ciento en exposiciones tenemos un 75% de mujeres y en residencia yo creo que son un 80%. O sea, eso que decía antes, de que me hubiera gustado que lo hubieran hecho conmigo, también tener una mirada muy atenta a mis compañeras. Creo que súper nos toca, me corresponde, mi obra hablo de eso, no lo puedo, en este espacio que gestionamos desde lo particular, tenemos que hacer lo mismo que nuestro trabajo, un reflejo, ¿no? Y yo creo que la mezcla de que ese movimiento también de mirar a la ciudad, de no mirar a la ciudad, de venirse al pueblo, también ha sido también, yo creo, el movimiento de la pandemia. Estoy segura que la gente que ha estado en Málaga dando vueltas por su bloque de piso y ahora como están los alquileres y todo, pues a nosotros le abrir todos los domingos, poderte venir aquí, ver casas que se alquilan y ver esta comunidad, ha sido también más fácil decir, tío mío, ¿por qué estoy en Málaga dando vueltas a un piso? Si esto vuelve a pasar, yo prefiero estar aquí con esta gente y con una montaña al lado. Eso es un lujo. Ayer estábamos en Madrid, en el metro, y decíamos qué bien vivimos en Villanueva del Rosario. Ayer también fuimos a visitar a Miguel Sherov, a su estudio, y yo decía qué bien vivimos. Ellos nos enseñó su casa, la casa donde tienen los cuadros, la instalación que habían hecho en el... ¿Cómo se llama? Bueno, como una torre grande, sí, que habían hecho una intervención. Y fue como súper chulo poder andar y decir, claro, que aquí vamos andando. Todo es andando, y en Madrid no, ya no sabía. Y al final la cultura también, o los movimientos culturales sirven para fijar población, en cierta forma, que es un aspecto que quizás aquí en el sur no se ha dado tanto, no se ha promovido o no es tan conocido, pero es una forma en la que tú tienes de cumplimentarte y de llenar quizás esas carencias que los pueblos no tienen y las ciudades o los centros culturales sí tienen. Y esa carencia, quizás con espacios como Rara o otros espacios que se están abriendo aquí concretamente, pues hace que los creadores y las creadoras pues sientan una afinidad y digan, pues yo me puedo ir a vivir y voy a tener, digamos, en cierta forma, cubierto ciertas necesidades que yo necesito en relación a lo cultural, y yo no creo que haya que mudarse al norte. Yo del norte me vine porque no podía con el gris que antes me comentaba. Bueno, la gris, yo no podía. Yo siempre, mis padres tienen un apartamento en Torre Costa allí, yo digo, eso no lo heredo. Eso como con la, eso en el primer regalarlo. Momento que suba el mar, eso es que mis padres van a salir con la sodia. No, y aparte el calor sí me preocupa porque hoy se nota. La suerte de que está lloviendo. Se nota un montón. Nosotros hemos pasado aquí frío, hemos estado de obra. Se nos congelaban los platos que teníamos para lavar los platos. Me acuerdo que mi madre se venía a ayudarnos para que pudiésemos currar la obra y se congelaban los platos y llevamos 2 años sin que nieve, por ejemplo, aquí. Y para yo ahora, que no tolero muy bien el frío, llevo 2 años
que enciendes tu caldera, pones tus cosas. Este año hemos gastado la mitad del pellet que el año pasado. Mm. Estaba quizás más caro, pero es que hemos gastado. Tiene que compensar. Sí, pero hemos gastado la mitad, o sea, porque este pueblo era muy frío y ya no lo es. No, pero yo creo que eso, ese movimiento que también derivado, yo creo, de la pandemia, también de la globalización, de la expansión de las nuevas tecnologías, que te permite ahora teletrabajar y demás, pues te permite repensar dónde quieres vivir. ¿Quieres vivir en un apartamento con vistas al vecino de enfrente o por el mismo precio que a lo mejor pagas en una capital, puedes vivir rodeado de naturaleza en un entorno más relajado? Entonces, son cuestiones que quizás hace no tantos años no te repensabas, porque nosotros cuando nos vinimos aquí a vivir nos decías, pues estáis locos, vais a desaparecer del mundo del arte, nadie os va a llamar para trabajar porque vais a desconectaros, no vais a estar en el día a día de las inauguraciones para que os vean, tal no sé qué. Y ahora, después de todo esto que ha pasado, pues de la implementación de las tecnologías, la pandemia y demás, ahora nos llaman visionarios. La línea de... Y a mí me encanta... De loco a visionario. Claro, porque a mí la línea, el borde, siempre es una cuestión que me ha interesado en mis prácticas artísticas, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre la verdad y la mentira? Entre el blanco y el negro. Entre lo racional y lo irracional, ¿no? ¿Dónde ese borde existe, pero... A veces es permeable y hay que atravesarlo porque desde allende del límite se pueden hacer cuestionamientos y planteamientos. Infinito y rojo. Exactamente. Entonces, claro, todo ese conjunto de cuestiones se ha dado para que tú ahora quizás digas, pues ¿por qué no voy a ir a vivir a una zona rural? Sin teletrabajo. No, pero es que yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido romper el automatismo. Mm. O sea, el que íbamos todos ahí como pa, cuando te meten en casa y te tienes que poner a pensar y ahí dices... Coño, ¿y por qué no me he ido yo por este camino en vez de por el que siempre voy, no? Yo después de la pandemia, se sufrió mucho, hubo tal, sí. pero la reflexión externa, ¿no? Vista desde fuera, de forma positiva, es cada 5 o 10 años un encierro. Sí, o un parón, no un encierro, no digamos un parón que el mundo se para. Porque es verdad que, bueno, laboralmente fue un desastre, la caída de las exposiciones. Pero porque no estábamos preparados, ahora ya lo pero sabemos. Es un momento de tomar un respiro en la vorágine de la sociedad actual que vivimos, que es un no parar. Y tienes que hacer cosas para ayer todo el rato. Y entonces, en cierta forma, era como parar y respirar, ¿no? Y tomar aire, ¿no? Y replantearte ciertas cuestiones que además muchos creadores lo han comentado, ¿no? Y decir, no, pues yo no hacía tal... Y ahora tal, y empecé a hacer otras cuestiones y me han funcionado bien y me ha abierto. Yo creo que económicamente nos pudiéramos sería como sería la más perfecta. Es el año sabático que todos queremos tener. Es, sí, desde la parte ella, solamente positiva de todo lo que exactamente hacerlo a propósito. Estuvo con ella, nosotros estábamos en falta, no había actividades extraescolares, no había que esa presión de correr por aquí, ahora coger el coche, ahora llevarla. Era de momento decir, nos vamos al campo a coger bulbo de planta y lo plantamos. Claro, todo por la noche salimos a coger tiempo con la familia. Tenía tiempo para compartir, tiempo para dedicarte a ti. Ese freno solo. Sí. Claro, no, esa parte positiva de la que tú hablas, Ciro, es que sería increíble poder hacerlo cada X tiempo. Pero tienes que parar el mundo entero, porque si paras tú, sí, no sigue. Me refiero al parón global, sí. O sea, uno toma el año sabático individual, pero sería un año sabático global. La guerra, todo parado. Todo. Esa naturaleza, no puede animales saliendo por saliendo por las ciudades. Por los canales de Venecia, que eso es... La pandemia paró un poco la locura, la contaminación. La locura. Sobre todo la obsesión del no parar. Que cuando estás en esa dinámica no eres consciente de que no tienes ese tiempo. Lo malo es que no hemos aprendido. Yo por lo menos creí que aprender y yo también no sé si igual. No he aprendido porque... Pero eso sigue costándome decir que no, todo me interesa, es que tengo una ansiedad. Por claro, todo. Pero eso... Yo por eso no... Me, por eso no tienes que obligar a parar. Y entiendo vuestro proyecto porque yo soy urbanita cuando me dicen, ¿te irías al campo? Digo, no, porque me faltaría todo lo que me interesa, pero claro, tenéis que hacer... Mm. Y esa idea de, si quieres algo, consíguelo tú por ti mismo. Claro, es que sí. Si tú quieres hacer un cambio, el cambio empieza desde la persona. Claro. Es como y si a partir de ahí se crece. Es como si nosotros decimos, no, es que queremos, en el pueblo queremos un museo gigante. ¿No? ¿Y quién lo gestiona? ¿Y quién lo paga? ¿Y quién lo...? ¿Por qué no tenemos otra casa y no tenemos que hacer otra boteca y hacer este inventito? Pues ya está. Proyectos que podemos pequeños, pagar la luz, que podemos pagar el que agua... Que tú puedes llevarlo a cabo, que puedes acceder, que son asequibles, que te permiten tener la confianza de decir, ay, pues yo esto lo puedo poner en marcha con los recursos que tiene.
Y ya veremos dónde te lleva, porque al final la vida nunca sabes dónde te va a llevar en cierta forma. Ese es tu mensaje para nuestros... Sí, hay que empezar el camino. Empezar un poquito, un poquito. ¿Cómo vamos, es Dani? Un ejemplo, un poquito, claro. Esto es un ejemplo de que los cambios empiezan por cada uno. Los cambios, yo siempre he tenido esa filosofía de que si tú quieres cambiar algo, tienes que hacerlo. Y que pensar en pequeño funciona. Tienes que hacerlo tú. Porque si solo piensas en grande, los proyectos grandes al menos llegan. Pero son menos probables, porque ahora necesitas una financiación, poner de acuerdo a mucha gente. Aparte que creo que desechar un proyecto pequeño es más fácil, porque cuando te metes en uno grande, tiene que salir sí o sí. Sí. En uno pequeño dices, pues ha fallado. Y, bueno, y rara pequeño. En este caso, no, no, para ello creciente. De aquí en adelante, ¿dónde se os puede ver? Aparte de en Rara Residencia, porque a mí me ha parecido que has dicho por ahí que te ibas a Santiago. Pues, yo tengo ahora. Mis siguientes eventos son esta semana, no, la siguiente, el 4, bueno, este fin de semana tengo dos performances en Oviedo, que es como una feria de que se hace allí de arte. Luego tengo con Performance Gal, la siguiente semana me voy a Santiago de Compostela a hacer otra performance, y luego otra el 6 de julio en Bruselas con la cumbre de las Naciones Unidas que dan a Zapatero, pues allí voy a subir manos libres. Qué bien. Allí, háganlo todo. ¿No te has caído nunca? Sí que me he caído. Pues no te he visto, ¿eh? Pero por eso luego cuando no está grabado. Sí está grabado. Sí está grabado. Fue, no sé, que una performance que hice en Benicassim, puede ser. Y era por la noche y hacía un frío que me moría y no, los pies se me quedaron, yo digo, como las pezuñas de las cabras, porque yo no lo sentía. Y yo utilizo mis deditos para poder escalar por los libros y yo no sentía aquello. Y se me cayó la torre cuando iba a subir y tuve que volver a empezar con un frío que me iba a morir. Ya sé que no la puedo hacer de noche ni con frío. Hay cosas que se aprenden. Bueno, ¿y a ti, Ciro? Bueno, pues yo tengo ahora que estoy terminando un proyecto para final de año en Aguacil. Comenzaría por Fernando Gómez de la Cuesta y después algunas ferias internacionales, que este año se ve que voy a hacer la tournée europea. Uy, y bueno, preparando piezas y nuevos proyectos. Ahí pues, no se para. Enhorabuena. Yo sí tengo la suerte, empiezo a trabajar con una galería de Estados Unidos y con suerte estoy este año en la Feria de Estampa. O sea que... No, artista, bueno, hasta que no inauguramos no te quedas tranquilo. Hasta que no tienes las piezas colgadas y se abre, uno no respira. Y vende un poquillo. Bueno, aparte, sus hijas tienen la, ¿cómo es? La tienda de museo. La tienda sí, de la museo. La tienda de museo, pero dice Tiro. Que venden también aquí sus pequeñas obras que están claro. Muy curiosas. Pues vamos a ir a visitarlas, ¿no? No, dejadme, no, hoy están descansando las niñas. Hoy le hemos dado cuartelicio. Está ocupada con artistas. Están todos los artistas emborrachándose en la cocina. Pues vamos. Venga, vamos. Bueno, deciros que este domingo que viene... El domingo que viene inaugura Ricardo León y Sara. Podéis ver sus proyectos. Y en breve tenemos también a dos artistas que no vamos a decir nada porque así venís. Pero la semana que viene os esperamos el domingo. De ¿La 12. Semana que viene cuándo es? ¿Qué domingo? El domingo siguiente cae creo que... El domingo, ¿no? 20. El domingo. El que no domingo. Sé la fecha, ya no sé la fecha. Si hoy era nosotros lo vimos todos los domingos. Pero la siguiente semana justo es inauguración. Domingo 28. Domingo 28. Ahí están las elecciones, tú vas a votar y luego te vienes aquí a votar con el arte. No hay nada mejor que votar con arte. Sí, total. Pues nada, muchísimas gracias por abrirnos vuestras puertas. Ya sabéis, ahora me tenéis que enseñar todo. Nos veremos por aquí. O sea, gracias, que... roperos, por un miércoles, domingo, jueves, viernes, sábado. Tú lo sabes. Muchísimas gracias por veniros aquí, sí. Por salir de vuestro cubo, venir a este rectángulo raro. Pues vamos a pillar el rincón. repetiremos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Adiós, chao.